de la mañana cantaba. Muchísimas gracias, Chibi. Y bueno, presentar a este ser humano, compatriota nuestro, aquí en Radio Capital, para mí significa un momento especial. Un momento especial porque desde joven lo he amado y lo he querido entrañablemente. Y luego y lo veía con esta voz privilegiada que solamente Dios, en un toque mágico, logra en muy pocas personas esta tesitura vocal que tiene nuestro invitado de hoy. Luego se sumó, se diluyó, no supe más de él. Y muchos peruanos, yo creo que miles o millones de peruanos, no supimos de él hasta hace 5 años. Cuando un 2012 prendo la televisión y veo en el Teatro Peruano Japonés a este peruano insignia del criollismo nacional, vestido de rojo y blanco, volver a cantar erguido con la misma pasión, con la misma tesitura. Y debo confesar, porque hoy se lo he confesado, que las lágrimas brotaron de mi rostro de una manera automática. Yo me complazco mucho en presentar el día de hoy a este gran, gran cantante, gran ser humano, gran peruano, Manuel Donaire, que está hoy día con nosotros. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Encantadísimo de poder estar con ustedes, señora, y estar con este público maravilloso. Bueno, Manuel, hace muchísimos años que vives en Estados Unidos. Así es, 25 años. Ah, dicen que Manhattan se ha rendido ante ti, ¿no? ¿Ah? Sí, bueno, en una parte porque la gente acude a mi show. En estos años que he trabajado allá y en los Estados Unidos, para ellos soy un símbolo de mensaje peruano y yo me siento muy feliz de poder pues otorgar este pasaje de mi vida. Claro, Manuel, tú desde hace 5 años estás viniendo y estoy feliz porque este sábado estuve en la estación y mañana le da la serenata a Lima como corresponde en la estación de Barranco. Sí, a estos 483 años de existencia Lima, ¿no? 3 veces coronada, Ciudad de los Reyes. Y pues yo también soy partícipe de Lima, soy de San Luis de Cañete, ¿no? Provincia de Lima. Y bueno, pues estoy muy contento de hacer este show. El sábado fue una cosa maravillosa. Me imagino. Espumante. Esperemos que el día miércoles, el día de mañana, pues se repita y que todos los compañeros intérpretes criollos que van a hacer también sus espectáculos pasen por este mismo momento. Dime una cosa, Manuel, ¿mañana a qué hora empieza el show? A partir de las 10 de la noche. 10 de la noche, sí. Y estás allí cantando, bueno, todo lo que te pidan, todo. Sí, porque la verdad a veces no se sabe cuándo uno termina. Sabemos a qué hora empezamos, pero no sabemos tampoco cuándo terminamos. Porque la gente comienza a pedir recuerdos y todas esas cosas. Entonces uno se va internando ahí y va creciendo esa euforia. ¿Me entiendes? Yo me he puesto a pensar, me he puesto a pensar hoy día, horas antes de saber que venías, ¿por qué lloré cuando te vi en el 2012? En el 2012. Pero ni siquiera estaba, mentirte sería que pude llegar al Teatro Peruano Japonés, sino que te vi en pantalla. ¿Y qué hizo que me emocionara tanto? Y haciendo este recuento, Manuel, es que el timbre de tu voz, la tesitura vocal que tú tienes, quedó congelada en el tiempo. No sé si me explico. Y nunca más la escuché. Nunca más hasta el 2012. Ajá. Y es ahí donde se desata una serie de emociones. Comenté con muchas amigas
que también habían sentido ese mismo sentimiento, Manuel. Yo creo que la interpretación, más el calor humano que estuvo esa noche ahí, inyectaba, ¿no? Nerviosismo, yo creo que se sentía una y cosa extraña. Todo, aparte del nerviosismo, la ilusión de poder estar de nuevo frente a ellos y decirle, aquí estoy, todavía no estoy terminado, sigo igual como antes. Era la misma tesitura vocal. Y las cosas iban subiendo de tono y la gente cantaba, coreaba conmigo, pero siempre me dejaba mi espacio para poder yo transmitir de la forma como yo lo hice, como la primera vez que en mi mente era hacer de la canción, ¿no?, una poesía, saber cómo uno llega a una persona y pedirle un favor o pedirle una ayuda o pedirle que la acompañe a hacer algo mejor de lo que hicimos ayer. Era, Manuel, desde joven, por eso te preguntaba, porque quería tratar de ubicar dónde en mi juventud te había detenido. En dónde me había detenido y dónde tu alma se metió en la mía de verdad. Así es. Porque se meten, almas se meten, sí, y se quedan. Y te pregunté si tú cantabas en la peña de Don Porfirio. Sí, yo he ido muchas veces, ¿no? Somos familiares, porque ellos son Vázquez Aguilar, ¿no? Yo soy Donaire Aguilar. Así que hay una unión de familia. Pero eras de muy familia. Joven, sí. Porque yo era universitario. O sea que yo saco mi cálculo, tendría 20, o el último año de derecho, 21 años. Tú tienes 8 años más que yo, sí, y hemos sacado a la gente, sí, tú tendrías 29 años. Uh-huh. Y ahora me cuentas que era, tuviera cantar. Sí. Cantaba de noche, de madrugada. Cuéntanos, sí, un poco eso. Bueno, yo empezábamos en el bosque, ¿no? Camino a Xochica. Hacíamos en el Club del Bosque. En el Club del Bosque, el Club del Banco de Crédito. Andábamos con los hermanos Aguirre, Bartola. ¿A la hora de almuerzo? Sí. Claro, prácticamente no llegábamos a la hora de almuerzo porque eso empezaba a las 9 de la mañana. Ya. ¿No? Era, por decir, una especie de brunch, de desayuno. De desayuno con lunch. Es que la vida, en, por ejemplo, en invierno, habían dos o tres, La Cantuta, El Bosque, que mi, sí, papá era socio del Bosque, claro, donde están las lagunitas. Banco de Crédito. Y el Banco de Crédito, claro, que tenía otro. Que hacían peñas. Hacían peñas. ¿No? 10:16, me voy un corte, regreso con sus llamadas. Y bueno, voy a contarle qué hizo allá, por qué se fue, por qué nos dejó con el alma así en un hilo. Manuel Donaire, un gran señor, un gran peruano. Gracias. Sí, emocionada de entrevistarlo. Preciosa, que fuiste un conjunto de miel. Yo perdí el corazón una tarde lejana, una tarde de aquella. Yo creo que aquí se equivocó Manuel Donaire cuando dijo que ha perdido el corazón. No, él siempre, nunca lo perdió. El corazón se quedó en cada corazón del Perú. Del Perú, sí. Oye, Manuel, la gente va a llamar al 212-5353, pero ¿por qué te fuiste? O sea, ¿por qué? Si tú estabas tan querido acá, ¿de dónde salió que te fuiste a Estados Unidos? Bueno, hubo una productora, ¿no?, que me invitó a Estados Unidos, claro, con un contrato de un año, la señora Blanca Rodríguez y el señor Martín Marius. Ellos radicaban en Maryland, ¿no?, Washington, D.C. Entonces, me contrataron y fui a trabajar. Yo trabajé un año con ellos, me renovaron un año. En ese año, la señora me propone, me dice, no te vayas, Manuel, la situación en Perú está bien... ¿Complicada? Bien complicada, caótica, y se va a empeorar, ¿no? Me dice, haz una cosa, trae a tus niños.
darle la oportunidad de que sea otras personas. Tú ya lograste lo tuyo. Manuel Donaire es Manuel Donaire en cualquier parte del mundo. Y él decía, no, yo me regreso. Pero en ese juego de invitación, ¿no? Ella se enojaba cada vez más. Y yo estaba en mi posición que yo quería regresar. Entonces, cuando ella me pregunta a mí, ¿no? Dame tu pasaporte, me dice. No, pero si mi pasaporte yo nunca lo he tenido. Lo tiene su esposo. Ella volteó, lo ha mirado. Y dice, tú lo has tenido todo este tiempo y no me lo has dicho. ¿Ah? ¿Qué complicidad tienen ustedes? Me dice. Le dice a él. ¿No? ¿Ya? Entonces, me dice, ¿por qué eres? Digo, yo no soy egoísta. Yo quiero ir a verlos allá. No, yo quiero que los traiga, me dice ella. Y estamos en esa pelea. ¿Ya? Entonces, yo me acuerdo que ella corría por mayo del 93. Ya era mayo del 93. Sí. ¿Ya? Entonces, yo le dedico una canción a ella y ella me dice, no, lo que yo quiero es que tú me digas que vas a traer a tus hijos en un restaurante, imagínate, en público me lo dijo. Bueno, eres un egoísta, me dijo. Tú eres no, tú no eres egoísta, por eso ha venido al Perú para mañana cantarle a Serenata de Lima en la estación. Las entradas están en WOM, en Teletique de WOM y Metro, y pueden llamar a informarse al, apunta por favor mi querido Marco, 9513-04942 y 9315-05183. Ahí está, pero por favor, qué rapidez. 9315-05183. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Ya te decidiste a traerlo? No, lo que pasó es que ella me comenzó a decir que yo era egoísta constantemente. Entonces yo le dije, mire, ve, yo no tengo ningún inconveniente. Si la decisión es traerlo, pues yo lo traigo. Ya. Y ella se paró de su asiento y me fue y me dio un beso. Eso es lo único que quería, yo quería escuchar, que tú lo ibas a traer. Él es Manuel Jesús Donaire Aguilar. Y yo quería tocar un tema, quizá tú no sabes que yo voy a tocar el tema, pero creo que es muy importante. A ver. A ver, vamos a tocar ese tema. Manuel Donaire es un emblema de la patria. Y al ser emblema de la patria tiene que ser muy bien cuidado. Y legalmente tiene que ser protegido. Y yo sé que tú tienes una resolución 682830 de Indecopi, sí, que te permite a ti desde marzo o desde enero del 2017 utilizar el nombre Manuel Jesús Donaire Aguilar, el diamante negro del Perú. Así es. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Entonces, aquí dice que esta resolución que yo la tengo aquí, inscribir en el registro de marcas de servicio de la propiedad industrial a favor de Donaire Aguilar Manuel Jesús, la marca de servicio constituida por Manuel Donaire, el diamante negro del Perú, para distinguir servicios de orquesta musical, organización de eventos musicales, todo lo que tenga que ser con la música. Estamos de acuerdo, sí, ¿no? Esto es hasta el 2027. Uh-huh. Es decir, tú hasta el 2027 es el único que puede poner Manuel Donaire, el diamante negro del Perú. Yo así también tengo mi la señora Ley. Así yo es. También. Y cada uno va cuidando sus nombres. ¿Tienes algún problema tú realmente? Porque yo no me explico, por ejemplo, por qué PROM Perú no te pone con una marca distintiva a ti, porque de la música criolla, ¿cómo no ponerte a ti como un signo distintivo de PROM Perú, con la marca Perú, no? Yo creo que debe haber algo que quizás yo no comprendo, pero que ellos pueden manejar porque tienen prácticamente la ley de sus manos, ¿no? ¿A quién te refieres? El caso, no lo sé, no podría, porque al saberlo, pues lo diría, ¿no? ¿Alguien ha querido suplantarte? Yo lo que quiero es aclarar esto. Yo soy ciudadano peruano,
¿no? Nacido en San Luis de Cañete un 24 de noviembre de 1949. Juan Donaire, Champac y Angélica Aguilar Ruiz, ¿no? Me ponen el nombre de Manuel Jesús Donaire Aguilar. ¿Y ese es tu nombre? ¿Me entiende? Ahora, lo que yo reclamo es que nadie puede utilizar mi nombre, porque mañana más tarde puede suceder, como ha sucedido hace algunos meses, de que una persona se había peleado con su esposa y sale en el periódico, Manuel Donaire se pelea con su esposa, ¿no? Y yo no, en ningún momento... ¿Has sido tú? Claro. ¿Y quién es entonces, una persona que se hace llamar entonces, Manuel Donaire? Bueno, es un imitador mío, ¿no? Que yo lo ayudé y que está manejando con mi nombre. Cuando yo lo ayudo, le digo en el momento, si es que ganaras o si es que llegas a la final, ¿no? Pues ya hiciste de un hombre. Ya. Pero desde este momento tú tienes que utilizar tu nombre. Claro. Y lo presento al público. Con su nombre. Con su nombre de él. Y ahora está utilizando tu nombre, Manuel. Y está utilizando siempre mi nombre. A ver, eso no me parece ni justo ni legal. Y yo pienso que la marca Perú tiene que ser dada al verdadero Manuel Donaire. Sí. Además que está inscrito. Pero marca Perú, ¿no? Está promoviendo a los empresarios para que ellos adquieran un Manuel Donaire con todas las características y lo presenten. Pero que como eres tal, tú. Pero que no soy yo. Ah, es un imitador. Exacto. Uno que quiere imitarte. Exacto. Y no solamente a uno, sino a muchos, ¿no? No, pero... Pues, digamos, busquen un puedes imitar a alguien que está muerto, por ejemplo. Y yo creo que aún así no aún se puede usurpar. ¿Por qué? Porque yo pienso que... Si tenemos una reina de la canción criolla, es para siempre. Claro, Jesús Vázquez es inigualable. Es para siempre. Claro, claro. ¿Me entiendes? Sí. Y por tal, por llevar solamente el apelativo de reina, ¿no? Es intocable. ¿Por qué? Porque si corren los años y ella ya no está, tenemos que difundir lo que ella dejó. Así es, y sus hijos son merecedores de recibir exacto las regalías que le corresponde por ser su madre y sí la reina de la canción. Claro, que pero a lo que yo voy es que su imagen de ella se debe propagar por todo el mundo como reina. Así es, así como Diamante Negro. Así como tenemos a un Pedro Infante que tiene más de 100 años ya muerto, creo, ¿no? Pero sin embargo, él sigue vigente. Así ¿ah? Es. Tenemos a un Manuel Moreno que todavía sigue vigente, a Mario Moreno. A Mario Moreno, claro que sí, 212-5353. Y creo que efectivamente aquí todo el Perú tiene que cerrar filas con un Manuel Donaire que es único y que es el diamante negro del Perú. 56 años de vida artística. Sí, pues. Entonces, o sea, se está anulando. No. Todos estos años se está anulando. No lo vamos a permitir. Un ciudadano peruano, netamente peruano. Está bien, ¿no? Que te imite, digamos, en un primer momento, como tú dijiste. Lógico. Pero de allí ya tienes que cortarla, ¿no? Hay que cortarla porque tú no eres porque mañana Donaire, más, ¿no? Porque mañana más tarde, yo digo, ¿cuáles son los homenajes que va a recibir este señor o los señores que no, llevan no, no el apelativo? No, esto tienes que legalmente que resolverlo y se resuelve rápido porque creo que el imitador de Manuel Donaire tiene que tener honra. Blanca de Chiclayo, muy buenas noches. Te llamas wow de Chiclayo, Blanquita. Buenas noches. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo está? Para mí es un honor. Contentísimo de estar con ustedes. Un honor, no sabes lo emocionada que estoy. Mi nombre es Blanca Rufasto, llamo desde Chiclayo. Tener a un grande, poder saludarlo y felicitarlo a un grande como es usted, gracias, don Manuel Donaire. Gracias. Tengo 42 años, wow, pero desde muy pequeña mi madre escuchaba sus canciones y yo estoy recontra emocionada, no sabe lo dichosa. Se te nota. Estoy de poder estar conversando con usted, para mí... sus canciones son bellísimas. Estoy de verdad recontra emocionada. No sé qué decirle, solamente felicidades. Ojalá Dios quiera que pueda pasar algún momento en Chiclayo
Vamos a pedirle a los empresarios que... Sí, yo creo que sí, nos, los que nos alcaldes. Llame, que nos llame y poder Bien, hacer un espectáculo allá. Creo que sí, Chiclayo, Piura. Todos los alcaldes deberían darle esto a esta emoción a su pueblo. 10:31. Seguimos. Nos claro que sí. Regresamos en un instante con este grandioso y gran peruano, Manuel Donaire. ¡Tiene mi voz de dolor! Tengo esta... Este secreto Ay, que qué. Tienes conmigo, nadie lo sabrá. Tengo una... estoy peor que Shakespeare, ¿no? Que no sé, to be or not to be, no sé qué canción pedirle a Manuel. Bueno, mañana vamos a estar... De serenata. De serenata, ¿no? Criolla. Y hay que hacer algo alusivo. Claro, perfecto, ¿no? A Lima. Es claro. Ya saben, ¿no? Voy a hacer el de esto. Mañana, en la estación de Barranco. El 17 de enero, Teleticket de Wong y Letro. Tenemos una cita con la historia. En la estación tenemos que encontrarnos. ¿Mañana qué es? Miércoles. A partir de las 10 de la noche. 9513-04942 y 9315-05183. Por favor, este 17 de enero. Ahí está, gracias. Gracias, mi querido Marco. Nos pone los teléfonos. El 571-1833 también. Uh-huh. Entonces, Chipi, ¿tú quieres cantar algo a capella? Bueno, si se puede, ¿por qué no? Claro, perfecto. ¿No? Vamos adelantando la fiesta. Vamos adelantando la fiesta. Ahí. Listo. Empezamos. ¿Con qué empezamos, Y me está de fiesta la canción criolla, se viste de gala. Las guapas limeñas lucen su belleza y gracias impar. Las cuerdas de las guitarras trinan, los criollos corazones vibran a los alegres sones de la canción popular. Lima está de fiesta, la canción criolla se viste de gala. Las guapas limeñas lucen su belleza y gracias impar. Las cuerdas de las guitarras tinan, los criollos corazones vibran a los alegres sones de la canción popular. Así es, Lima criolla, alegría jaranera, la tierra tres veces coronada, donde nació la marinera que con cajón y repique en los barrios del Rima y antaños le dieron coloridos montes y Manrique, padre del criollismo. Muy bien. Hay estas canciones que te llegan al alma. ¿Qué te han dicho? Porque hay canciones también que se agarran, ¿no? Sí. Yo creo que es, como te dije anteriormente, la interpretación que te va envolviendo, te va exuberando y llega, pues... A un clímax. Sí, tú llegas a un clímax. Yo no sé si cuando yo era mi guitarra, no sé si Rosario de mi madre, no sé si jamás sin pedirás. Bueno, es que, cántanos un cachito de algo. No soy capaz de pedirte nada. Mañana, el 17, en Serenata, hay una cita de honor en la estación de Barranco con Manuel Donaire a partir de las 10 de la noche, pero llega a las 9, pues, no llegues a las 10, porque a las 10 arranca Manuel. Esto tiene que estar repleto. Tengo programa casi, yo no sé si voy a dejar el programa y me voy para ahí. Yo soy capaz. ¿Quién nos llama, mi querida? ¿Quién nos llama? Gina del Cercado. Gina, ¿cómo está? ¿Cómo buenas está? Noches. Hola, Gina. Doctora, qué alegría que haya mi llamada. Qué felicidad. Buenas noches. Estoy emocionadísima porque mi nombre es Gina Canela. Ya. Nosotros somos muy, muy hinchas de Manuel Donaire. Gracias. Sí. Señor Manuel Donaire, felicitaciones. Sí. Muchísimas gracias. Canela. Oh, qué tal. Bueno, pues, Pablito Junior es mi hijado. Pablito Canela, mi hermano, es Pablo Canela, es su papá. Ajá. Bueno, Pablito, como te digo, Junior es mi hijado. Lo conocí en Canal 7. Me encantó cómo actúa y cómo canta. Maravillosa voz, sí. Maravillosa voz. Yo creo que es una de las personas que tenemos que apoyar.
una voz inconfundible. País mágico el que sí. tenemos con gente Yo linda. Creo que tiene esa tesitura. Hablábamos de la reina sí. Anteriormente. Y él tiene esas cositas, ¿me entiendes? Sí. Sencillo, que llega al corazón del oyente. Y esa tesitura que bueno, es especial. Sí. Bueno, tú cuando te fuiste, hubo... Es como, ¿sabes qué? La capa de ozono, ¿no? Un hueco dejaste ahí y nunca más se llenó, o sea... porque no hay una persona como tú. Y a mí me da mucha bronca que hayan personas que quieran colgarse de verdad. Y yo creo que, no sé, veremos el ministro de Cultura, cuál sería el procedimiento para que tú conformes la marca Perú. Tú tienes que tener tu marca Perú. Bueno, eso es consideración de cada uno, ¿no? Ya. De cada quien. Yo nunca he pedido nada. El pueblo peruano lo sabe. Nunca he pedido nada. Pero nunca no he tocado, se te puede quitar ni nunca despojar. He tocado puerta. No se te puede despojar, ¿no?, de tu nombre. Lo que tengo en mano, me lo he ganado a pulso, con mucho trabajo, pestañas, ¿qué te digo? Húmedas, ¿no? Sí. Y creo que el pueblo sabe cómo ha trabajado Manuel Donaire. 56 años de vida artística. Imagínate, pues, ¿quién tiene en escena 56 años sirviéndole a la patria con ese canto maravilloso? Rafael de Surquillo. Y no solamente en Perú. He estado en Japón, he estado en Europa, he estado en Canadá. Olvídate. Todos los Estados Unidos. Todo el mundo lo Entonces sabe. Yo digo... ¿Qué no, pasó? No se va a permitir, no se va a permitir. Eso, ¿qué pasó? Eso tenemos que ver la forma de que pare, ¿correcto? Porque hay que llamar a la reflexión a quien intenta imitarte, que está bien que te imite, pero no puede usurpar tu nombre. Rafael de Surquillo, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Rafael, ¿cómo está? Estamos frente a un grande de la música criolla. Manuel Donaire, y no solo, en el mundo entero, y ese señor que está a su costado. Un grande, es el único, el mejor intérprete de la canción criolla, así como tenemos a una Lucía de la Cruz, tenemos un Manuel Donaire. Y ya es hora que Manuel Donaire, así como México tenía su grande a Juan Gabriel, acá nosotros tenemos a Manuel Donaire. Y es hora que Manuel Donaire haga un evento, un concierto en el Estadio Nacional, en el Monumental, un concierto para que todo el Perú vaya a escucharlo. Totalmente. Mis felicitaciones, Manuel. Totalmente gracias, de acuerdo, gracias. Rafael. Muchísimas gracias, Rafael. No, sí, de verdad. Irma de San Martín de Porres y después un poquitito de la voz. Irma, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Buenas noches, Irma. Aquí lo tienes, a Manuel. Ay. Un abrazo fuertísimo. Gracias. Y San Martín, lo conozco a su mamita Angélica. Gracias. Y me alegra mucho que esté acá de nuevo en Perú. Sí, él bueno, siempre va y viene. Por una corta estadía, estoy viajando el día domingo 21. Ay, después de participar la llegada del Papa, voy a estar en Santo Domingo. A las 6 de la tarde me han invitado. Así que vamos a ver qué podemos hacer. ¿Vas a estar dónde? En Santo Domingo. ¿En el convento de Santo Domingo? Sí, el convento de Santo Domingo. ¿Vas a cantar? Posiblemente sí. No sé, pero algo que se podrá hacer. ¡Ay, qué bueno! ¡Primicia calentita! ¿Vas a cantarle al Papa? ¿Quién mejor? ¡Que el diamante negro! ¡Inigualable! Gracias, sí. Irma, por tu llamada. A ver, ¿qué podemos cantar? Bueno, en este momento... de espera, se puede decir, no angustia, sino esa sazón de decir, todavía no, te queremos aquí, te queremos porque te adoramos, te respetamos, te amamos, tienes en tus hombros una bandera que la has flameado durante muchos años. Has pasado por muchos intérpretes. Augusto Polo Campos. Correcto. Qué bien. Vamos a. Y creo que todos los artistas, todas las personas que sepan de él, recemos mucho porque todavía esté con nosotros. Sí, estará con nosotros. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada.
comprendo que no vienes. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere Dios? Y al ver que inútilmente te envió mis palabras, llorando mi guitarra, te deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envió mis palabras, llorando mi guitarra, te deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile que aún la espero. Espero que vuelva, que si no viene, mira, mi amor no tiene consuelo. Qué solitario sin tu cariño, yo me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mis quebrantos, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo. Si no la viera, volver. Me doy un corte y regreso con Manuel de Neira. Muchísimas gracias. Estamos aquí con Manuel Donaire. Oh, esta tienes que cantarla. Pero... qué bonita canción. ¿Esta canción de quién es? De Amparo Baluarte. De Amparo Baluarte. Baluarte, una gran poetisa de nuestra música criolla. Este tema se cantó diferente a los otros intérpretes. Por cierto, lo aprendí de nuestra reina, Jesús Vázquez, y por primera vez lo canté en un circo en San Luis de Cañete, me acuerdo, el circo Acapulco. ¿Ya? ¿No? Y mi padre era trailero, ¿no? ¿Ya? Y traía... Ahora, en este momento, pero en los años que yo te hablo, era camionero, ¿no? ¿Ya? Y traía productos de ¿cómo se llama? Cebolla y esas cosas, que llevaba a Argentina, ¿no? A Bolivia y Chile. Tremenda ruta que entonces, se pegaba a tu ya, papi. Ya, entonces me decía, yo voy a estar para tu cumpleaños, voy a estar. Él no llegó a esa fecha. Entonces esa fecha, el niño que trabajaba en el circo, ¿no? Así en las botellas, caminaba a 2 o 3 metros de altura. Él termina su acto y me invita a cantar. No sé cómo se enteró. ¿Ya? Y fue la primera noche que yo canté, pues, en público, porque antes lo había hecho en las iglesias. ¿Con esta canción? No. Pero esta canción la cantaste. Por primera vez. Por eso es que te digo... ¿No? En esta tarde triste... Por favor, ¿podrías cantarla un instante? Por... Yo te espero, tú vendrás hacia mí. Pero lo hice de esta manera porque el marco musical... No entraba en el ritmo criollo, ¿me entiendes? Ya. Entonces trataba de alargar la sílaba para que ellos ingresen y me den el tono de... Ya. Y se plasmó ahí esa... Y se quedó así. Sí. Ah, okay. Como digamos, como que fraseada larga, sí. ¿No? Y entonces, cuando yo termino de cantar... Circo Acapulco, ¿no? Sí. Corre Jesús Vázquez y corre Roberto Tello y me abrazan y... Claro, me cargan. Porque en esa época los cantantes criollos iban sí, no solamente a los circos, pero también iban a los cines en sí, matinal. Claro. Y en era los intermedios cantaban, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, me acuerdo. Dime.
Sí, yo sé que Luis de Tumbes, y luego, por favor, me cantas un cachito de esa. Voy a hacer la imagen de que estamos en Acapulco, en el Circo de Acapulco. Luis de Tumbes, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctora Sofieta? Bien. Desde Tumbes te habla Luis. Dime. Bueno, primero felicitar a un gran cantante que tienes a tu lado. Gracias. Muchas gracias. Hay dos canciones que me haces llorar. O pintor, que le dedicas al Señor de los Milagros. Sí. Y déjalos. Déjalos, aunque el mundo te señale. Esas canciones de Félix Pasache. Y con esas canciones. Bueno. Me haces llorar a todo el Perú. Muchísimas gracias. Y muchas bendiciones. Y muchas que el negro desde arriba te siga bendiciendo, Manuel Onaire. Muchísimas gracias. Y a ustedes también. Y el domingo va a estar en Santo Domingo, en el convento de Santo Domingo, junto al Papa. Yo sé que vas a cantarle. ¿Ah? ¿Arrancamos con algo? Sí, claro. Ahí. Bueno, estábamos en Secreto, sí, de Amparo Baluarte. Y bueno, la historia es esa. En esta, ¿no?, tarde. En esta tarde triste, era mi cumpleaños y mi viejo, como decimos nosotros, No estaba. Porque era la ilusión de que él estuviera ahí, con todas mis amistades y eso, ¿no? Entonces este niño me invita a su circo. Y bueno, pues encontré un padre y una madre también ahí. Porque imagínate que Jesús Vázquez te abrace y te cargue. Y Roberto Tello te cargue y te digan, lo has hecho lindo. Y ¿cuántos años tenías? Cumplía 6 años. ¡6 años! Por eso tienes tantos años, Luis. 6 años y la verdad me siento muy feliz, contento. Y mañana, por favor. Manuel Donaire le canta Lima. Yo no voy a estar, creo que acá, porque, mentira, tengo que estar acá, es mi deber, ¿no? De 9 a 11 de la noche. Pero tú puedes ir a la estación de Barranco y pasar. Sí, pero nosotros te podemos esperar en el segundo show. Ya vemos cómo hacemos, Manuel, pero hay que estar. Pero nosotros queremos tener ahí. Ay, qué lindo, Manuel. Okay. Qué hermoso. Te decía este muchacho de Tumbes que cuál era la canción que estaba él pensando. Déjalos y... La del Señor de los Milagros. ¿Puedes cantarte un cachito del Señor de los Milagros? ¿Te acuerdas? No, es lo que estaba refiriendo de que, pintor, yo se lo cantaba al Señor de los Milagros, ¿no? Bueno, en alguna actuación me habrá visto que yo le he cantado. Yo al Señor de los Milagros siempre le canto Milagro, Jesús, ¿no?, Paloma Mía. Son temas que yo lo he grabado. ¿Cuál es anteriormente? La que a ti te más te... ¿No? Bueno, todas mis canciones tienen... De Señor de los Milagros, tienen a ti particularmente. Un sistema de llegar, ¿no? Sí. De llegar al personaje, ¿no? Como te decía, este secreto, ¿no?, que a mí me impactó y también impactó al mundo, sí, porque con este tema fue que prácticamente Manuel Donaire conquistó el mundo. A ver, ¿no?, vamos un ratito. En esta tarde triste yo te espero, tú vendrás hacia mí con tu ternura, yo te diré lo mucho que te quiero, oprimiendo tus manos con dulzura, porque te quiero, sabes, tú lo ignoras. El amor en mi pecho está escondido, las veces que me has dicho que me adoras, no has notado que yo, mira que yo no he sonreído. Sin embargo, tú no has adivinado el misterio que encierra esta sonrisa. Quiero ocultar lo mucho que he llorado. Es un sollozo que quiere ser risa. Ni aplaudir puedo, estoy tan emocionada con,
con este hombre tan hermoso, tan maravilloso, tan cargado de amor, tan lleno de luz y tan reconocido por la patria, que bueno, ahora que va a cantarle al Papa, ¿qué otras llamadas tengo? Sé que tengo muchísimas. ¿Quién nos llama? 212-53-53. Yo te sugeriría que tú hagas este vaivén entre Perú, lo comentábamos, con Estados Unidos, protegiéndote del frío. Es decir, que tú ya, por ejemplo, a partir de octubre, noviembre, te vengas. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril te vas. Claro. Y luego pasas allá abril, mayo, junio, julio, agosto. Claro, el tiempo caliente. Así es. Y siempre, Carmen de Barrio Saltos. ¡Oh, Carmen! Mi barrio. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal es historias? Carmen, buenas noches. Buenas noches, doctora. Bien, bien. Con todo respeto, ¿sí?, saludarla a usted y a su invitado. Gracias. El señor Manuel Donaire, que acá todos lo queremos. Muchísimas gracias. Lo respetamos. Y bueno, que nunca se vaya de Perú. Hay que irse y venir. Yo le estoy convocando a este vaivén, que creo que es importante. Sí, sí, lo vamos a manejar. Voy a hablar con el empresario y a ver si se puede manejar. Sí, ya no pases inviernos allá en Manhattan con 21 grados bajo cero. No es bueno ni para tu voz. Sí, ya lo sé. Ni para ti, que eres de Cañete. ¿Qué haces tú en Nueva York con 21 grados bajo cero? Pues, mi querido Manuel. Como pingüino. Como pingüino. Gracias, mi querida Carmen. 212-5353. Bueno, vamos a hacer la convocatoria entonces masiva para que mañana en Estación de Barranco estemos juntos, todos los peruanos, todo lo que podamos caber ahí, y hacer una fiesta. Una fiesta que es la serenata de Lima, y que debemos estar alegres, por cierto, porque después de la serenata vamos a tener mucha paz con la llegada de nuestro Santo Padre, el Padre Papa Francisco. Entonces mañana, ¿qué hago? No, me voy para allá. Claro, me te voy esperamos, para allá. Te esperamos. En Teleticket, compren sus entradas en WOM y Metro. Por favor, Marco, pon los teléfonos. En la estación de Barranco, mañana, a partir de las 10 de la noche, pueden llamar al 931-505-183, 571-1833 o 951-304-942. Bueno, yo quiero agradecer a todos los personajes que estuvieron el día sábado en estación y aquellos que compraron sus entradas para el miércoles, estando ahí en el día sábado, volvieron a comprar. ¡Ay, qué antipáticos! ¡Oye! Entonces yo les pido a ellos que le den la oportunidad a otras personas que no han podido estar ese día sábado conmigo, y que, bueno, a su familia le pueden transferir esos boletos, ¿no? Correcto, claro. Para que puedan, sí, puedan gozar de esta noche. Un pedacito, voy a salir. No quiero ser egoísta. Mañana entonces desde las 10 de la noche. Así es. Y a las 12 de la noche es un reventón de amor y de ya cariño. Te imaginas, de rojo y blanco. Ay, de rojo y blanco. Así es. Manuel, gracias por existir, gracias por estar, gracias por retornar a esta patria que nunca, nunca te olvidó, Manuel. No, nunca. Yo lo sé. Esta patria me dio luz, me dio tierra y me dio agua, oxígeno. No la puedo olvidar. Porque nos has dado el aire que necesitamos. Mira, luz, agua, tierra, y tú nos has dado el aire. El aire que necesitamos un poco para respirar. Gracias por ese aire. Bueno, señores, son las 11:02. Me voy, me despido. Viene Roberto Altamirano, los quiero. Y ya saben, ahora unos 3 o 4 minutos de apachurrarme a Manuel Donaire. Dulces sueños para todos y gracias por su sintonía. Será hasta pronto. Dios lo bendiga. Y no se olviden, Perú debes unirte más y más. Compartirlo. Todo lo que tiene, respeto al prójimo, y aquellos que no lo hagan, pues que haya batida y que se lo lleven a la guerra. Así es, que así no, es. Que no tiñan de sangre nuestra vereda, nuestras pistas, nuestros hogares.
Por favor, basta ya. Esto no es guerra. Muchísimas gracias, Manuel Donaire. Mañana en la estación de Barranco. Ah, cita con la patria, 11 y 3 minutos. Gracias, Roberto, por la espera. Disculpa, un cariño. Gracias. Si Dios el ser supremo nos perdonar.